Yo soy Zoe. Yo soy Chatka. Y están en nuestra sección Robando las Hermanas de Mi Mamá. Las Hermanas de ZZ. Hoy vamos a hacer una receta. La camarógrafa está tomando café. Las encontraste en TikTok, ¿no? En TikTok. Ahí sí las encontramos, le decimos a poco que no las ponga. Bueno, vamos a ir a una tienda a comprar la... Si me escuchan un poco mamada es que estoy enferma. Y vamos a ir a comprar los materiales... Bueno, se dice materiales, ¿verdad? Se dicen ingredientes. Que necesitamos para hacer nuestra receta. Ok, yo creo que los ingredientes que necesitamos se los decimos allá. ¡Bye! A ver, Soy, que pues agarra el carro, reina. ¿Quién te va a cargar las cosas? Ah, que un chiquito, dice Soy. Vente. Un chiquito, dijo Soy. Ah, que tu papá dijo que un grande, Soy. Que para poner a la bebé. Aquí puedes poner la dormida. Acostada, porque si no se le abren mucho las patas. A ver. Pero se le tengo acompañar. Está. Vale. Ahí está. La hija. Sale, sale. A ver, no ocupas huevo en tu receta, ¿verdad? No. No, ok. Entonces, vamos primero. Miren, este es de Sarita. Necesitamos leche. Mira, aquí están las galletas. Oh, unas más chiquitas, Sara. Aquí están. Okay. Galletas Oreo. Le voy a hacer un queso que le gustó mucho. Menorita de Chihuahua. No manches, este queso recomiendo muy rico, la neta. Solito o con lo que quieras hacerlo. Bueno, a ver, leche. ¿Qué más, señora? Mantequilla. Aquí está, mira. No, pero hay que buscar la que diga mantequilla. Esta. Harina tenemos en la casa. Ah, el chocolate que vas a... partir en pedacitos. A ver, son 6 cucharadas de mantequilla. La tenemos. ¿Sí, sí salen las 6? Sí, a ver. Saldrán 6. Bueno, a lo mejor nos llevamos 2 más, vale. 2. Ahí está, salen las 6 cucharadas. Ahora, 3 cucharadas de azúcar morena. ¡La azúcar, ves! Vamos por ella. ¡Ey! ¿Dónde es? Por aquí. A ver, mami, pásale. Ahí está. Las de la receta se olvidan las cosas. Que les voy a contar algo, tenemos el tiempo contado porque va a llegar el señor Martínez. Vengan, te vamos a buscar las cosas. Aspira, ¿sabes qué? No me quiero arriesgar. Me llevo una vainilla. Oh, los churros, me acuerdo de los churros. Aquí está. ¿Algo más? Ya. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres, hija? Nieta. 9 cucharadas de harina. Sí, ya está. Y el chocolate, ya nomás. Échale yo. ¿Qué más sigue? Ya, listo. Irnos. A que preparen las cosas. Hey. Eso no es cocoa, es chocolate. Toma, vas a agarrar algo rápido. Mira, pues a tu papá no puede, no puede. Tiene que ir a la compulsión. ¿El chocolate está dónde? Mira, Sara, ¿te acuerdas que te gustaban para los chocolates calientes? El chocolate, aquí está. ¿Qué chocolate le vas a poner? Chocolate M&M, no. No, porque la otra vez... M&M. Y se quemó la parte. ¿Dos de este? O pues si no agarra mejor un grande, ¿no? No, porque ese. ¿O no quieres de este? ¿Quieres de ese? Tres. Ay, Cristo. Chocolatón, chocolatón se va a quedar. Bien, qué chuculín. No sé. Déjale, hablo para que venga para... Pues ya tenemos toda la lista y un poquito más. ¡Miren, venden pollo! ¡Qué rico! Ya, soy ya, no hay en qué gastar. Mami, quítame un polipoquete. ¡Qué loca! ¿Cuál polipoquete? ¡Qué chocolate! ¡Sí, sí, sí! ¿Irá a los duros? ¿A cuánto costar? 23 pesos. A 23 pesos. 23 pesos. Déjenos saber en los comentarios si quieren un hack del supermercado de Zoe y Sara. ¿Qué tanto comprarían ahí? Miren, miren, miren. No está caliente. Un pollo asado. Pepinito, salecito. ¿Qué estás haciendo, Zoe? Les voy a la despensa que hicimos. Nomás veníamos por 3 cosas. Y les digo que si no paro a mi oso se lleva todo Soriana. No, porque ni tenemos el tiempo contado, pero mi oso ya andaba comprando bocinas y... ¿Ya quiere comprar? Mira, otro día avísanos y hacemos un video de todo lo que mi oso quiere comprar en Soriana. Pero hoy nomás era la receta de tus hijas. Ya, no digas nada. Ya nos exhibiste. Para el blog que estamos haciendo, Sara va a hacer un dorito con pepino de la cosecha. Dos caminos para Sara. Sigan, pues, sigan. El tiempo se agota. Sí. Con tu nieta. Oh, Maggie. Ay, ay, chocaste. Pues llevar a la nieta. Bueno, ya cuando estemos. Moto, ¿no? Y la de aquí, una moto también quieres comprar. ¿Y qué tiene? ¿Y no, qué tiene? Ya cuando estemos en la casa, seguimos con este vlog. Ya llegamos a la casa y. Bueno, primero vamos. Hemos decidido que primero vamos a hacer el de Sara. Así que. Los ingredientes son leche,
y Oreos. No más. Es lo único. Y un recipiente y un tenedor. Pues. Pero eso es como, como materiales. Voy a ponerle poquita mantequilla porque no se pega, porque si no se... Sí. Vamos a hacer aquí una receta muy recetosa. Haz la mezcla aquí y lo vamos a pasar acá, ¿ok? Vamos a... Voy a poner el Oreo. ¿Cuántos pongo? Tú échale. ¿Con todo y todo? Sí, con todo y todo. Échale leche. Échale, yo te digo, échale. Ya. Está duro, mami, no lo voy a poder hacer. Sí voy a poder. Está muy duro. A ver, déjalo. Te las partes tú las haces así. Vale, lo vas a hacer así, ¿ver? Como así, ¿ok? Ya. Yo te la detengo. Tú nomás me chocas. No, así no. Como si fuera huevo, así. Oh, ya. ¿Cómo te sientes ahora que vas a hacer tu primer pastel de microondas? ¿Me dejas a mí? Porque creo que es mucha leche. Mánchégalo, mánchégalo. Ok, vamos a hacer esto más duro, que está bien durísimo. Y voy a manchar todo, por cierto, yo creo. Es que, ¿no miraron los videos que son como de que las personas están haciendo así pasteles por primera vez en el horno y al final se terminan desperdiciando todo? O sea que todo se termina salpicando y todo eso. Entonces Sara quiere ser parte de ese 1% que salpica todo. Así vamos a comenzar a aplastar. Yo le voy a poner un poco de mantequilla. ¿Para que no se vaya a pegar? Para que no se pegue. Se siente hasta abajo toda la Oreo. Yo no le voy a decir nada, eso es la mezcla y ella ya lo va a vertir y va a hacer todo. ¿Cuánto tiempo va a meter? Como un minuto. Tú me dices cuando ya lo debas de batir, cuando ya lo dejes. Porque esa es su receta, si le queda mal. Bueno, ya voy a... ¿Ya estás preparada para vaciar? Yo siento que ya. Ya. Ok. Vácialo. Quiero rectificar, espera. ¿No era? Déjala a ella que haga lo que... No voy a meter el yo también. ¿Ya? A ver. Vi la oportunidad y lo usé. Bueno. Ah, huele delicioso. No, yo quiero de hacer eso lo que le sobra. Porque todavía como que... No te has olvidado, tranquila, respira. Es que me siento como que no quepo y que... Sí, así me siento yo de la costa, me siento. Ya está. Okay. Ya te vas a hacer todo el labio para ti. Deja que te haga el suyo. Vamos a llevarla al micro. Con mucho cuidado. ¿Dos minutos? ¿Dos minutos? Vamos a esperar a que se caliente mi papi, pero no está rápido. Aquí vamos a echarnos un chismecito. A ver, cuéntanos, ¿qué dijiste que te sabías? Cuéntanos un chiste. Ok, mami, a ver. 8 más 8, fin 8. Ese es un chiste. ¿Qué otro chiste? ¿Qué le dice una nalga a otra nalga? ¿Estás nalgona? Sí. No. Sí, yo por eso lo estoy haciendo. ¿Qué más? ¿Qué le dice un calvo a otro calvo? ¿Qué le dice eso? Calvicie. Te la estás inventando, Sara. ¡Atrapada! Ya quedan 55 segundos. Estoy nerviosa por si no sale. Imagínate que queda todavía todo aguado. Ay, no sé qué saber. Huele rico, huele bien rico. Ya huele bien rico, Huele bien rico, el que siempre tú hacías. Miren lo que le vamos a echar. ¿Huele? 30 segundos. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¿Qué es eso que se ve de...? Creo que todavía le falta, a ver. ¡No manches, está perfecto! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es que le falta? A ver, hazle con un tenedor. Con un palillito, ¿no? Mejor. No tenemos palillito, perdón. Ahí obviamente está crudo. No. Aquí, pues. ¿Lo meterán unos 30 segunditos más? Sí. Vamos a meterlos 30 minutitos más. Minutitos, voy a la otra. Unos momentos después. Ok, pues ahorita la metimos 29 segundos más, digo, 30, como 15 minutos, digamos. 30 segundos, tú. A menos, señor, como 5 minutos. Lo voy a dejar de pasar un ratito lo de mientras que mi hermana termina de hacer su receta. Bueno, la que se acaba de adueñar del canal de mi mamá, ahora soy yo. Y vamos con la receta. Eran, primero la mantequilla, eran 6. 6 cucharadas de mantequilla derretida. 6 cucharadas de marrequilla. ¡Concéntrate! Pero tienes que derretirlo. Sí. Entonces, una taza mejor.
2, 3, 4, 5 y 6. Una extra, por si acaso. No lo hagan igual que los otros, ustedes sigan la receta. Lo voy a meter a derretir de 15 a 15 segundos, porque si no se nos va a quemar la mantequilla. Vamos a ver si quiere prender. 20. Ya tenemos que comprar unos nuevos. Si escucha un poco de ruido es porque hay alguien, un carpintero aquí en la casa y va a arreglar algo. Bueno, a mí me sirvió con 20 segundos. Ustedes háganlo al tanteo. ¡Qué perfección, amigos! A Martas, perdónenme. Y luego el azúcar. 3 cucharadas de azúcar morena. ¿Qué es ASMR? ¿Qué? Una. Escuchen, escuchen. Dos. Okay. Y dice que lo mezcles hasta que se derrita. Hasta que se derrita. La vio difícil, ¿eh? Si lo meto. Y si lo meto unos 15 segundos. 10. La. A ver, ya. Ándale, ¿qué te costaba? ¿Qué te costaba, Marta? Bueno, la ve igual, pues, pero ¿qué te costaba? Y lo mezclas bien y luego ya que esté así, o sea, no la veo igual, como que veo esto y digo, esta está amarilla y esta está café. Y digo como de que, ¿qué hice Dios para merecer esto? Pero bueno, ni modo, ni modo. Vamos a ver qué más sigue. Bueno, ya batí mucho yo, claro, yo. A ver, vamos a abrirlo. Muy bien. Ay, no puedo con mi torpeza. Ya. Una cucharada de vainilla. Ahora, que cuando lo mezcles todo. A ver, vamos a hacerle como mi mamá le hizo. Yo dije, ¿qué trae? ¿Qué está quitando la furia o qué? Ok. 6 cucharadas de. 9 cucharadas de harina. Copeteada, como dijo mi mamá. 1, 2. Dijo que o 9 o hasta que se te haga como masa de galletas. Voy a vender galletas. ¿Cuántas llevo? Ya me estoy poniendo nervios. 5 y 6. No pasó nada, hija, no pasa nada. ¿No le echaré poquita leche? No. Pero ahorita hasta que acabemos lo probamos al mismo tiempo. Ya está desesperada por probar su pastel. Así que vean. Y seguimos con ustedes. Solo y después con las cositas, ¿ok? Primero solo y después. Escucha. Buenísimo. Vamos, ahora. Un poco de sal y más sal. Bueno, amigos, llegó la hora de la verdad. Tenemos. ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! Igual que el de Mireo. ¿Qué mejores, Sara? A ver. Sí, tú me viste, es que a veces cuando te puse. Nevito, ¿eh? A ver, aquí te parece. Ya. Y el chocolate, sí, aquí está el chocolate. ¿Con el chocolate? ¿Con el chocolate? Sí. Bueno. Ahí está. Mira, si puede, ¿qué pasa? Yo te lo voy a dar las piezas. ¿Vale? Vete, primero chocolate y después este. ¿Te quieres que te queden bien probadas en el air fryer? O hace unas en micro que no tiene para ir a ver la diferencia. ¿Cómo quedó? Creo que ya quedó la masa. Miren qué hermosura. Voy a vender galletas. Se me acaba de ocurrir que se me voy a vender galletas. No se crean. Se me acaba de ocurrir que ahorita vamos a comparar. Vamos a hacer galletas. Pero unas las vamos a poner en el air fryer y en las otras en el microondas. Así que. Tu receta original era microondas. La receta de TikTok, sí. Pero tú quieres saber qué pasa si lo pones en el air fryer como si fuera horno. Pues déjate, lo voy prendiendo, ¿te parece? Para que se vaya calentando. Me parece muy buena idea. Lo puse a 180 grados por 20 minutos. Bueno, lo puso mi mami. Vamos a partir el chocolate. De agua mineral, tu muchacho no. Cuadritos para poder hacer nuestra receta. Miren, en cuadritos. Porque, miren, les voy a platicar. Al lugar donde fuimos no tenían chispas de chocolate. Y se nos ocurrió que le podríamos poner chocolate. Por si algunos de ustedes no tienen chispas de chocolate a la mano, lo podrían hacer con chocolate Hershey's. O cualquiera, no es promoción. Pero pues sí, nosotros es el que
Bueno, se me figuró más a, como a las Oreo. Ay, como a las Oreo, como a las chispas. Ay, no, ¿qué traigo yo? Bueno, ya partimos las chispas y vamos a hacer nuestras galletas. Yo las voy a hacer de una cucharada, así. Y le vamos a poner las chispitas en las cookies. ¿Quién hizo este? Sarita, ¿qué te pasa? Miren, ya le preparé a Zoe esto para que ponga unas en el air fryer. El pues de textura se mira bien. Y lo hizo Sarita solita. Casi toda Sarita. Y fue muy rápido, ¿verdad? Sí, fue rápido. Mira qué bonitos le están quedando. Por eso le dije que hiciera unas en el air fryer. Bueno, a ella se le ocurrió hacer unas en el air fryer y otras en el microondas. Porque vi qué bonito le están quedando. Pasa que Zoe es muy hábil con, para dibujar y eso tiene que ver también en la cocina, así como son. Mira, ma, de hecho te van a quedar más buenas las del air fryer. Pon más en el air fryer y solo pon dos en el micro. Les digo que ya estoy, no, yo estoy así como ya me siento una repostera profesional haciendo mis galletas de microondas. Ya nos vas a poder hacer en la Navidad unas galletas. Las Ruets, las rojas. Y con no, sí, fue en una pero no, postre, no le salieron porque. Ah, fue en su casa. De hecho, era en esta misma receta, pero no le salió porque le echó mucha mantequilla. No. ¿Cómo fue? Oh. Que se le derritieron. Sí, de hecho, creo que mucho azúcar y el azúcar se convirtió en caramelo y se derritió. Pero, ok, amigos. Bien, y no, ya está. Están como repostera. Ya te le puse la mantequilla ahí para que no se te pegue, Marta. Y vamos a poner una por aquí, otra por acá. Está caminante. ¡Oh! Y si son menores, bueno, yo también soy menor, pero mi mamá me está supervisando. Piden siempre ayuda de un adulto. ¿Tú probaste el de tu hermana? Ya. ¿Cómo sabe? ¿No te acuerdas que lo probé aquí? ¿Qué le hice? No, es cierto. Siento bien grasosa, Marta. Bueno, estoy súper medio emocionada porque si me salen ya voy a poder hacer money vendiéndolas. De mientras comeremos chocolate. No me empalagué. Los voy a guardar en una Ziploc para hacer luego más. Luego me pongo lonjuda. Lonjuda, Marta. ¡Ah! ¡Me está quemando! ¿Así? Es que yo soy de esas chefs que le hacen ¿cómo así. ¿Cómo tu pa? ¿Por qué la ciclo más grande que te encontraste? Yo soy como la de las chefs así. Ya. ¿Qué? Bueno. Vamos a prepararnos. Llegó nuestra hora, Marta. Ha llegado la hora. Córrele. Ya soy niño. ¿Quieres sentar a bolsa? Ay, yo la saco. Tengo que dejar reposar en el... A ver, vamos a ver si se cocina. Miren, les voy a enseñar el paso que me enseñó el maestro de artes. Primero es el zapateado, es tácate y luego tacatacata. Pero primero nos enseñó así como dos robots y luego nos dijo que saltemos de tiquitiqui, algo así, pero no me lo aprendo. Está muy complicado para mí esa cosa. Yo nomás a bailar TikToks. No se crean, ni TikTok se baila. Chocolate está medio guadillo. Bueno, los vamos a dejar en lo que se enfrían y ahorita volvemos. Bueno, acabamos de esperar como 10 minutos hasta que estuvieran. Estas estuvieron en 2 minutos, como ya lo pudieron ver. Pero estas, al contrario, en 8 minutos. Esperamos a que se enfríe. Tululú, tarara, tululú, tarara. Hemos decidido que ya la vamos a probar. Es la buena. Es la de microondas. 1, 2 y 3. Son las de Lupita. ¡Oh, my God! Son las que comprábamos. ¿Cómo es posible este suceso? Yo digo que se voy a esperar a que se enfríen eso porque sí, esta se me hizo caliente. Prueba esta. Muévala un poquito que tu papá la tiene que probar, ¿eh? Ay, huele bien rico. Pruébalo. Una galleta de microondas.
No se pasen. ¿Cuánto tiempo estuvo esto? 2 minutos en el microondas. Algo increíble, pero cierto. Buenísima. Yo digo, soy que... ¿Te quieres esperar hasta que se me enfríe esto? Me comí bien feo. Ah, entonces espérate. Lo siento. Pónganse en el refri. No, papi, es que lo que se trata es de que se enfríen solas para que se terminen de cocer por dentro. Eso sería una trampa. Oh, disculpen. A lo mejor estas van a estar más buenas, a lo mejor estas son más malas. No lo sabremos, Rick, parece falso, pero bueno. Bueno, vamos a probar por último esta. Veo que esta no está nada crunchy. Tal vez le faltó más cocción. Miren. Ups. Pero pruébala. ¿Ah, sí? Sí. Sabe más bajita esto. Para mí está menos crunchy. Pero ya de aquí al rato se pone crunchy, es por el tiempo que todavía no está limpia. Creo que te voy a gustar más este salto. Tenías muchas ganas, o que te la acabaste toda. Me gustó más esta. Me gustan los dientes de calor, frío. También helados los dientes. Si te gustó este video, dale like. Suscríbete. Y comenta si te gusta este tipo de videos. Que salgamos las dos hermanas con las recetas. O unos churros, o no sé, unas donitas, o un pastel con postre de otros países. Vayan a mi Instagram y denme ideas de qué podemos grabar. Aquí se va a dejar Pau. Los queremos mucho, suscríbanse y bye.